Mi trabajo de una forma u otra, yo siempre digo que es como una expresión o un resumen de mi generación, pero de las vivencias existenciales, de los conflictos que ha vivido mi generación o yo mismo, ¿no? Como expresión de ella. Mis maestros casi todos habían estudiado en la Unión Soviética y de una forma u otra la bibliografía y el contenido académico que dábamos tenía que ver con esa influencia, aunque siempre se estudió el arte universal y todo. Y de ahí quizás viene mi primera influencia en cuanto a mi forma de pintar, ¿no? La expresión, la pintura con la espátula y con la materia, viene de esa enseñanza primaria. He trabajado el retrato en un principio, pero ya después el retrato se desplazó a lo que es el rostro. Mi primera exposición fue eminentemente de retrato, se llamó Crisis de Fe, que tenía un antecedente. Yo en la universidad había estudiado toda la abstracción, había hecho abstracción geométrica, OPAR, expresionismo astral, todo. Para mí era como muy importante adquirir ese conocimiento desde el cuerpo. Yo tengo la idea de que la pintura desde la conciencia no se puede asimilar la pintura, o por lo menos los lenguajes, las diferentes formas expresivas del lenguaje. Tienes que hacerla, tienes que experimentarla, vivirla para incorporarla a lo somático. Casi siempre busco en los rostros un tipo de expresión, en la mirada, que sea, no sé, que tenga un conflicto, ¿no? Existencial, que tú lo puedas ver. Pero al mismo tiempo el proceso en cómo hago la obra, que es llena de marcas, de errores, de colores, de capas, es muy mezclada, muy contaminada, ¿no? Se podría decir, como la misma realidad nuestra, ¿no? Yo tengo una premisa que tomé de Picasso que decía que cuando veas que te parezca a ti mismo, destrúyete, ¿no? Yo siempre estoy trabajando y haciendo apuntes, dibujos, experimentando cosas, ¿no? Buscando formas. Y esos casi siempre son mirados sobre la realidad. Y casi siempre cuando miro sobre la realidad son las historias que me rodean, ¿no? Y eso a veces se convierte en cuadro o se convierte en sensaciones para convertir en cuadro. Donde se desenvuelve toda la evolución de mi obra viene siendo como en el rostro, es como el pretexto ideal o idealizado que yo busco para expresar la realidad.